Tu m'attendras sur le quai de la gare et je te dirai bien simplement d'un regard. Tu verras que mes yeux feront parler mon corps. Tu sauras que nous deux serons partis encore. Un amore grande entre nos mains serrées. Il faudra tout garder de nos baisers volés. Tu m'attendras sur les coups de minuit et il fera soleil quand tu me diras oui. Et pour tromper l'histoire suffit d'une étincelle. L'idée de te revoir me paraît la plus belle. Mon amour est grande entre nos mains serrées. Il faudra grandes éxitos de Hervé Pilar. Un amor grande, compuesto por Hervé Pilar y Humberto Tozzi. Bienvenido a Chile. En un instante vamos a recordar todas aquellas canciones que formaron parte de nuestra primera juventud y con este aplauso y con esta viroca nos separamos un instante. El aplauso para Hervé Pilar. Vamos a seguir avanzando en nuestro camino musical y todos vamos a volver a ser más jóvenes, porque vamos a recordar aquellos éxitos de la década del 60 con Hervé Pilar. Bienvenido, Hervé. Gracias, Antonio. Siempre en casa. Buenas siempre noches a todos. Con nosotros. La verdad que quiero contarles que Hervé ha vivido algunas emociones importantes. Llegó al aeropuerto y había un gran grupo de personas saludándote. Ah, sí. Fue una sorpresa. Es un placer para mí. Es un placer, son fiel. Son fiel. Son fieles, es el modo. Claro que sí. Exacto. Y la otra gran sorpresa sucedió en el ensayo esta tarde, cuando llegó y nuestro equipo de producción, que es muy joven,
nos dijo, ¿dónde está Hervé Villar? No vino Hervé Villar, vino el hijo de Hervé Villar. Soy yo. Se mantiene jovencísimo, ¿eh? Cuéntanos un poco de aquella primera oportunidad que viniste a nuestro país, el año 68. Sí. Fíjate, yo me acuerdo de Viña del Mar, de un gran festival del pescado. No. Del, ¿cómo se dice? Les fruits de mer. Era la, el frutos de mar. Y voilà. Y de todo el público que me acepto con cariño. ¿Te gustaría volver, por ejemplo, a hacer un gran show en directo con tu orquesta, con, a lo mejor en Viña del Mar? Fíjate, yo no comprendo. Comprendí porque yo no viene más, plus souvent, como di. Porque no has vuelto. Sí. Quiere venir a cantar en señores, el verano. Señores, atención, Hervé Villar quiere venir. ¿Eh? No solamente a la televisión, es un placer para mí de ver a la televisión, me gustaría cantar con el público las viejas canciones y las novelas. Y las nuevas. Las nuevas. Porque le quiero decir que Hervé Villar está con un trabajo tremendo y está de gran éxito en Francia, en Italia y además en el mercado latino, ¿sigue? Sí, un poquito Japón también. ¿Japón? Un poquito en Italia y en Europa. Yo te tengo una sorpresa acá, porque sé que no te sabes las letras de las antiguas canciones en español. Fíjate que pero te quiero preguntar, por ejemplo... 20 años que no canto, había, aparte de 3 años atrás. Exacto. ¿Eh? ¿Y vamos a cantar un poquito? No sé, ¿cuál fue la primera canción que escribiste? ¿En castellano? Sí. Fui Yo Tengo Penas. ¿Y cómo sonaba eso? A ver, maestro. Para que tú sepas que la aurora se parará, para que tú vuelvas igual que la aurora llegará, para que tu voz encuentre en un eco en mi cantar, en un acto feroz la noche gris quiero rasgar. Yo tengo pena porque te quiero y yo no sé vivir sangrante el corazón. Yo tengo penas porque te amo, jamás, jamás pondré yo fin a esta canción. Yo tengo penas. Y yo diría que la infancia de Hervé Villar no fue fácil. No sé si es un tema para tocar esta noche, pero ¿cómo crece, cómo triunfa un niño que es huérfano, como fuiste tú? Fíjate que yo tengo muchas mamás a través del mundo ahora. Sí, por ¿sí? supuesto. Yo, es una verdad. Yo tengo una mamá en México, en Bélgica, en Chile, que me escribió para todas las Navidades. Ah, ¿te escriben? Sí. Yo encuentro la fuerza con eso. Yo encuentro una familia en mi público. Me parece. Hace 20 años atrás. Me parece. Y hay otra canción que dice, ¿ya para qué, maestro? ¿Ah? Si ayer era feliz. Ayer, no más, yo era feliz, cumplí puntual tu cita al bar. Yo no te vi llegar y al fin me fui y me puse a andar y andar. Ya para qué, ya que más da, puedes tomar tu libertad. Ya para qué, ya que más da, puedes hacer tu voluntad. Ya para qué, ya que más da, puedes borrar nuestra amistad. Ya para qué,
Mañana tú sabrás que nuestro amor se ahogó en el mar, el mar. Ya para qué, ya qué más da, ya para qué, ya qué más da. Gran aplauso para Hervé Pilar, recordando canciones muy antiguas y además en español en esta noche de Siempre Luna. Gracias, maestro. Gracias. Muchas gracias a los músicos. Además, que hay que decir que llegaste hoy día al mediodía. Sí. Muy cansado. Partiste. Ahora es las 3 de la mañana para nosotros. Para ti, claro. Vienes directo de Francia. Sí. Yo ¿y estuviste actuando? Canto sábado en la noche, domingo en la tarde, en la noche tomo mi avión en las 10 de la noche, domingo. ¿Y tienes un próximo show muy rápido? Viernes. ¿El viernes? Sí. ¿Y volverás en ese barco azul o no? ¿Y por qué no? Te vi partir lejos, lejos de mí. El sol se fue, te lo llevaste tú. Vivir está cerca, cerca de ti. ¿A dónde vas? Devuélveme el vivir. Volverás en el barco azul. Te esperaré si me lo pides tú. Una oración, yo rezo una oración. En el pía de adiós nos dé su bendición. Volverás, me lo juraste tú. Te esperaré, tan grande nuestro amor, tan grande la pasión. Ven a mí, ven mi amor. Toda una época con Hervé Pilar revivida en el día de hoy en Siempre Lunes. Y esos claveles ya llevan más de 25 años. ¿Piensas celebrar tus 25 años en París? ¿Estás preparando algo? No, soy el hijo de Hervé Pilar. ¿El hijo? Claro. Sí. Soy un debutante, celebrando un debut. Un hombre que debuto. ¿Cuál es la canción? Cada día. ¿Cuál es la canción a través del tiempo de mayor éxito de Hervé Pilar? Mi pasaporte es, por supuesto, una canción que me da la suerte de venir en este país también. Fue Caprice Fini. Recordemos. No, no volveremos más a esta isla serena. No volveremos más a esta isla de amor. No volveremos más, ya no vale la pena. No volveremos más, solo queda el dolor. Capri, se acabó, pensar en que ahí nació nuestro primer querer. Capri, se acabó, nunca jamás a ese lugar de volver. Capri, se acabó, pensar que ahí nació nuestro primer querer. Capri, se acabó, nunca jamás ese lugar de volver. No n'irons plus jamais, où tu m'as dit je t'aime.
autres années. Parfois je voudrais bien te dire recommençons, mais je perds le courage, sachant que tu diras non. Capris, c'est fini, et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capris, c'est fini, je ne crois pas que j'y retournerai. Ese lugar de volver. El gran éxito a través de los años de Hervé Villar. De cuerpo presente, lleno de claveles, lleno de nostalgia y de emociones. Y en nombre de nuestro programa, un recuerdo para ti, para que lo lleves a Francia. Ah, gracias, muchas gracias. Para que sepas que en el país. Le da un beso. En el país más austral del mundo. ¿Sabes qué? En mi próximo espectáculo en París, ¿sí?, voy a trabajar con gente como ustedes. Va a estar un espectáculo que se llama Venís por la Eternidad. Es un espectáculo con la comedia del arte. Me Bravo. Parece estupendo. Con los mimos, con los aplausos que no son mímica, sino que se sienten, se viven. Gracias. Saludamos a Hervé Villar. Hervé. Gracias por los recuerdos, gracias por acompañarnos. Sabemos que el trámite ha sido tremendamente rápido, mañana ya vuelves, pero queremos conocer algo de lo nuevo. Uno de los éxitos actuales de Hervé Villar, que se llama Dime por qué. Sí. Y que forma parte de la despedida de esta noche de este gran artista. Hervé, gracias. Gracias a usted. Pourquoi je l'ai envie.
Esta noche cantó para usted Hervé Vilar, lo nuevo y aquello que es nostalgia y pasado. Hervé, gracias una vez más. Un saludo cariñoso, un gran aplauso, Viroca, y luego la parte final de Siempre Lunes.